Yo os vigilo desde aquí. Ánimo, equipo. Ups. Ánimo equipo, dice el gilipollas. There's been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Remain careful. Oísteis, girls. Remain careful. We're going in blind. Yo remain careful siempre, o sea, always. ¿Dónde está el este? ¿Lo habéis mirado? En el garaje. Garaje. Very good question, sí. Pensaste que había una ouija, que sí. Un hueso. No, pensé que, que no estaba aquí y yo estaba en plan. En plan, ¿qué dices? Cerca de la esquina donde, donde morimos, en la cocina estoy. Otra vez. ¿Cómo están las temperaturas? ¡La ouija! Esa. Joder, qué suerte estamos teniendo hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Garaje. Espera, necesita al 2. Nada, pues al 5 no va a llegar. Garaje. Tengo la cámara, le saco fotos. Garage. Tú has estado ahí sola, ¿no? Correcto. Gracias, adiós. Siempre hay que despedir. Sí, pita al 2 ahora mismo. Al 2, al 2 solo. Vale. 2,6, sí, ¿eh? No va a pitar más, ¿eh? 2,6, ¿estás cuidado aquí? Que puede ser bajo cero. ¿Hay alguien aquí? Sí, estoy aquí yo. Ah, vale, perdona. Danos una señal. Señal. Es que me hiciste risa. 1,8, esto va a bajar bajo cero, ¿eh? Sí. Háblale ahí, que está chola. Las luces. ¿Que le hable yo? Sí. Danos una señal. Como se me aparezca. Vale, Spirit Box. ¿Qué te ha dicho? Four. Bueno, nunca sé si dice four o four. Pero far. Supongo que me dirá lejos y no cuatro. Sabes que no tiene mucho sentido. Ojalá cuatro, la verdad. Vale, Spirit Box. ¿Cuál es el plan de huida? Porque normalmente es el garaje. Bajo cero ya, ¿eh? Sí, sí, fijo. Ya no me he fijado, pero ya te digo yo que sí. Me he puesto la sal y me la ha pisado. Escritura fantasma. ¿Qué? Espectro pesadilla. Hay orbes. Genial. Pues es una pesadilla. No, por... Ay, no, nada. ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Que vio orbes, Nero. Sí, pero me parece que desapareció algo de ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero no hay que nada. No, hablo con él, que está caminando muchísimo. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pone de la pesadilla? El cruce, a ver, ¿estáis mirando? Es muy poderoso en la oscuridad. Vale, pues voy a encender la luz, ¿os parece correcto? Apaga. Tendrá más posibilidades de atacarte si te encuentras a oscuras. Pues si lo que está. Nos queda es que nos ataque. Pero... cruce. Claro, pero necesitamos que ataque, claro. Si es que vale. Vaya contigo. No pasa nada. No, es que justo me estaba caminando en plan a saco alrededor, ¿sabes? Entonces... dame una señal. Pero me cago en la madre que te parió. ¿Está? Dame una señal. Y no ah, vuelvas, no, era tu mano. No vuelvas a encenderme la luz. Los orbes están alrededor del contador de la luz. Está al 1. Muéstrate. Estás close. Estás close, es correcto. Pero muéstrate. Aquí está. Cuatro. Uy, mierda. ¿Qué? Apareció un rato de nada, sí, y se piró. Manifiéstate. Al 8. Muéstrate, por favor. Llama Susan Clark. Susan Clark. Al 7. Mierda, voy a por las llaves. Al 10. Susan Clark. Susan Clark. Están las llaves. No, terrible. Susan Clark. Al 6.
Susa, manifiéstate. Gracias, hija de puta, no te acerques a mí. No, es la niña. Es la niña. Es la niña, tío. Te detrás, sí. Tío, que es la niña. Carajo, ya no necesitamos nada. Y se acabó. No, vale, espérate. Uy, pues debió atacar mientras salíais, la cabrona, ¿eh? Vale, vamos a ver. Spirit Box. Orbes. Como veis, ya no entro en el camión para que no me ocurra lo de antes. ¿Y qué era lo otro? Temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero, correcto. Es una pesadilla. Estamos OP hoy, ¿eh? Es que fíjate, estamos tan OP que te voy a decir de hacer otra, porque es que esto es... Sí, sí. A ver. Por mí, OP. Venga, pesadilla. ¿Estáis? Sí. ¡Dios! Bien, bien. Y era la puta niña, ¿eh? La que me da el mal rollo ese brutal, tío. Vale, tenemos el cole. Ya no pregunto, ¿no? Porque ¿para qué? Colen profesional. Vale. Se llama Kenneth Williams. Con ese nombre sabemos que no es un niño. Sensor de movimiento, EMF crucifijo. Pues esperemos que sea un sitio pequeño, porque si no... Y el cuadro está al entrar a la derecha, debajo de las escaleras. Perfecto. Vamos. Espera, que falta Neru. Ahí voy. Voy a fuego, No le veo. Dame una señal. Están llamando. Sí. Para el otro lado. Sí, para el otro lado, sí. ¿Vas encendiendo otro eso? Lado, sí, sí. Aquí, sí. Okay. Dame una señal. Llámanos otra vez. Por favor. Dame una señal. Listas las luces. Dame una señal. 5 con 1 aquí. Llama. Claro, que Neru se lo pide con esa vocecita. Suena ahí. ¿Dónde es? ¿Es arriba? No lo sé. Me suena allá al fondo. Dame una señal. Otra vez. Llámanos otra vez. Llámanos. Llámanos. Bueno, de momento no sabemos dónde es, pero sí sabemos dónde no. Y eso está bien. Dame una señal. Dame una señal. Por aquí. Dame una señal. Por aquí. Un baño. Es por aquí, por esta zona, Es bajo. 7 con 2. Dame una señal otra vez, por favor. Llámanos. Una puerta, está cerca, si no es este. Aquí hay una puerta abierta. ¿La abristeis vosotros? Menos uno, es aquí. Sí, al 2. Pues has llamado con el teléfono colgado. Es que yo creo que eso no tiene nada que ver, No, qué va a tener. Bueno, bajo cero a todo esto, ¿Estás aquí? Voy saliendo. Estás aquí. Sí, hay que salir a por esto. ¿Por dónde se sale? Por allá. De recto para fondo. ¿Por allá o por el otro lado? Yo siempre me confundo, tío. No, yo creo que es por aquí. Justo enfrente siempre de las escaleras. Vamos a ir abriendo esta. Sí, ya te oí, hombre, ya te oí. ¿Estás ahí? Ah, no. Pensé que estabas allí a ver cuánto pitaba. Pero... Bajo cero. ¿Yo? Estás de coña. No, Nerea, pensé que estaba allí. Bajo cero. Okay. Bueno, este colegio estaba en mitad de la nada, ¿eh? Ya, literal. Ahora que lo dices. O sea, es que el atar aquí debía ser... A lo mejor el pueblo entero está abandonado. Es posible.
¿Alguien se fijó en nuestra cordura? No, ¿verdad? Sí, 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 no, está bien, está bien. Bueno, mira, lo bueno que tiene esta es que es pequeñita, ¿eh? Sí, pero ahora mismo está también abajo cero en el pasillo. Oye, que me habéis dejado aquí. Hola, 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 hola. No, no está bajo cero en el pasillo. Estaba, estaba. ¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Qué pasó? Far. Cayó la Spirit la Box. Cámara. Y me ha vuelto a caer. ¿Por dónde hay que salir? Sí, quedas. ¿Vale? ¿La encendiste y la apagaste ya? Sí. No, la encendí y la... Entendí. Vale. Estaba apagada. Bueno, bien. Spirit Box, ¿eh? Sí, sí. Quiero que la deje encendida. ¿Te imaginas que la vuelva a dejar apagada? Me encantaría, la verdad. Vale, entonces, puede ser... ¿Espectro, pesadilla o demonio? Otra vez. Mi madre, tenemos el, o sea, el día, ¿eh? Joder. Escritura fantasma... Orbes o huellas que, vale, pues, aparentemente no hay. Hasta que no descartemos el espectro, no nos podemos esconder, ¿eh? Hay que correr. No veo orbes, ¿eh? No. Vale, llevo el otro libro. Vale, llevamos otra cámara. Sí. Aunque bueno, y podemos llevar otro sensor. Colocarlo en otro lado de la habitación. Sí, también. Yo no me cabe a mí, ¿eh? Le llevo cámara de foto. Muy bien, Nero. Why can we... Ya movió por el sensor. Vale, pues entonces ya nada, ya no lo cojas. Why can we be friends? Why can we be friends? Why can we be friends? He perdido una cámara. No parece perder cosas hoy. Ah, vale, no, me cayó aquí, vale. Sí, hoy estás en el día este, el típico día de... Torpón. En las cosas. Solo nos queda lo del pez fijo. Solo, ¿no pide foto? No. Lo que oigo es que están moviendo cosas. No. Es que yo a veces no sé si es... si soy yo moviendo los pies, si es ya, en vuestra casa... Sí, ¿verdad? Vale, ¿dónde está el libro? Ah, mira, escribió ya, es un demonio. Qué bien, qué maravilla. Ups. Pone, no puedes correr. Que no, Lisa. Que no. Hola. ¿Por qué tiraste el libro? ¿De dónde vais? Los nervios. Pues no sé, yo estoy siguiendo a Alma porque me ha dejado sola allí. ¿Cuál era el plan? Para que ataque. ¿Qué vamos para que a hacer? Ataque. Yo voy al camión a ver si se cumple la misión del crucifijo. Vale, pues espérate que marco esto. Dejo marcado demonio, por lo que pueda sí, pasar, hacer, ¿sabes? Vale, ahora demonio. Me va a recordar toda la vida. Sí, sí, sí que lo va a hacer. Y ahora vuelvo a entrar, venga. A ver. Oye, para espera ser demonio... un segundo, porque lo mismo te ha intentado atacar ya mientras entrábamos. Va a ser... Estoy llegando. Para ser demonio, la verdad es que está atacando bastante poco, ¿eh? Un demonio de mierda. Todavía nos podemos esconder aquí. Pues en que esta... sepas que el demonio de mierda ya te ha atacado. ¿Ah, así sí? Que puedes salir. Venga, sí. Vámonos. Ope, ope. Bueno, y así es como se colocan los crucifijos, ¿vale? Se crucifija la colocación. Sí, así es como se crucifija una habitación. Tantos años en colegio de monjas, tenía que servir para algo. Adiós. Te voy a cerrar la puta puerta. O sea, hasta luego. Imagínate que estoy cerrando la puerta, sale el evento de atacar y me quedo dentro. Ojalá. Qué maravilla. Oye, a mí una vez me echó para adentro con la puerta, ¿eh? Bueno, o sea, nunca en la vida nos va a volver a pasar esto, ¿eh? Quiero que lo tengáis Creo presente. Que deberíamos retirarnos y no volver a jugar.
Nunca más, ¿verdad? ¿Estás tirando la sal por el camión? Qué estúpida eres, ¿verdad? Imagínate que la pisa. Me encantaría muchísimo. Bueno, ¿estáis todas? Sí. Te iba a hacer compañía, pero no me dio tiempo en eso. Dios. Todo irá bien. Vale, a ver, varillas de incienso, sensor de movimiento, foto fantasma. Charles García. Ay, este no salió el otro día, era horrible. ¿Te acuerdas, Neru? Este no salió ayer o antes de ayer. Charles García. Sí, estaba de hecho en esta habitación de aquí, en la pequeña, en la azul. Ah, es verdad. No es que esté dentro ya, pero estoy dentro ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis escuchado eso? ¿Ha tirado algo? Ya está. Seguro que no he sido yo. Ah, pues no sé. Dame una señal. No lo sé, has sido tú. Dame una señal. A propósito, ¿no? Dame una... Ay, qué susto. Hola. No sabía que estabas dentro. Además, la coña es que encontramos la Ouija en todas las casas también, ¿eh? En esta no, ahora mismo. Igual está abajo en el sótano. Dame una señal. Dame una. La luna es una mujer. Y por eso el sol de España. Uy, pensé que el era el sol de España. Sí. Está moviendo cosas, ¿eh? ¿Pero dónde? A ver, de momento tengo 6,3 en el garaje, pero claro. ¿Tiene piso de arriba? No, es pequeñita. No. Bueno, abajo no está. Vamos a mantener presente el garaje, ¿vale? Porque estamos a 6,5. Aquí hay 11. Nada. Yo voy a apostar por garaje, pero voy a mirar las de la entrada que no las miré todavía. ¿Puede ser que a veces no venga la Ouija? Puede ser. Sí, porque en esta casa es difícil no encontrarla. Vale, la habitación del bebé. ¿En serio? 0,3. Está seco. 1,1, además va a bajar bajo cero. Esto está, de hecho sí, bajo cero. Hala, dale. Beautiful. Beautiful. Sí, abridme aquí estas cosas, por si acaso. Está, ¿verdad? Sí, sí, la de según entras a la izquierda, el pasillito, el del fondo de todo. La tú. Oh, no, la del fondo es esta. No tenemos Ouija. Qué triste. A dos, pita. Claro. ¿Cómo no va a pitar si no paras de tirar cosas? Del pita, pita, del. Del pita, pita, del. Susto. Vale, voy a pensé matar. Que era alma, un fantasma. Un poco fantasma si soy. Solo tenemos temperaturas bajo cero. Sí, de momento sí, voy a por la cámara. ¿Pusiste la de vídeo, Nero? Sí. ¿La habré encendido? Orbes. Perfecto. Orbes encima de la cuna. Mm. Ah, no, es el cambiador, perdón. Ente pesadilla o lloréis. Vale, sensor de movimiento e incienso. Luego el sensor, vale, ¿no? Tenemos o escritura fantasma o spirit box o EMF nivel 5. ¿Llevo el sensor? No, lo cogí ¿O lo yo. Llevo alguien ya? Lo cogí yo. Vale, pues llevo el incienso. ¿Tienes cámara de fotos? Sí. Vale, pues llevo el incienso. Dame una señal. Ay, me acabo de dar cuenta de que soy negra. Spirit box. Creo que es un yurei. No, no eres negra. Pues mi mano es negra. Eso pasa un montón. Loli. Ay, tía, las camisetitas del niño. Qué mal rollo, macho. Vale, déjame confirmar fantasma.
Spirit Box. Sí, ¿no era el Yurei el que tiraba cosas? Es pesadilla, otra vez. Una pesadilla, bueno. Nos está tirando cosas, ¿eh? Mira, está moviendo una gorra del armario. Saca fotos de eso a tope. Oh, Dios mío, oh no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Que te metiste dentro de mi cuerpo, me poseíste. Foto danos fantasma, necesitamos, señal. ¿Eh? Danos una señal. Me meto también porque hay menos probabilidades de que nos ataque si estamos todas. Muéstrate. Se llamaba? Charles García. Vale, estate atenta a ver si ataca, ¿eh? Que voy a cambiar aquí cosas. Manifiéstate. Queremos verte. Danos una señal. ¿Qué está saliendo aquí? ¿Qué es eso? ¿Dónde? El osito de peluche en las... Danos una señal. Las cortinas. Oh, Dios mío. Mira, mira. Estás aquí. Mírame, mírame, mírame. Nuestro gran legado. En mi foto no sale el osito. Ay, la mía tampoco. Qué fuerte. No tienes osito. Cógelo otra vez, que te saco una captura. García, manifiéstate. Manifiéstate. Danos una señal. Falta un crucifijo. No puede ser. A ver si es bajito y por eso no salta el sensor. Danos una señal. Neno. Charles. Sabemos que estás aquí, Charles. Charles, venga. Enróllate, Charles. Charles. Seguro que era Charles. Sí, Charles García. Charles. No me fío un huevo de vosotros. Charles, no me cierres la puerta. Que no, Lisa. Mira, Charles. Te voy a decir una cosa. ¿Puedo coger la gorra? Sí, ¡Puedo coger la gorra! Mira. Ahora sí te la pones ya. ¿Puedo coger la ropa? No, la ropita no. Charles, por favor. Se me están durmiendo las piernas, Charles. Charles García, estás aquí. Manifiéstate. O sea, perdón. Manifiéstate. Danos una señal. Queremos verte. Charles, danos una señal. Charles, ¿ha pasado por el sensor? Sí. Pude ser yo. Pues Charles es bajito. Charles. Pero aunque sea alto, el tronco te pasa igual por el sensor. Sí, no, pero es bajito. Ah, lo tengo. No es bajito. Es un señoraco. No es bajito. Es un señoraco con una hoz. ¿Lo tienes? Sí. Venga. Pa' casa. Bueno. Es un señoraco con una hoz, precioso. Mira, en las fotos que me habéis sacado a mí, en las que no sale el oso, a mí solo me sale el oso. ¡Qué turbio! Imprimir pantalla. O sea, procedo, ¿vale? Bueno, estamos rotísimas, ¿eh? Estamos rotísimas. Es bajito, dice la otra. Es que no pasaba, y lo bajé y de repente pasó.